Hola, muy buenos días. Hoy estamos a jueves 17 de septiembre del 2020. Vamos a tocar o tomar el tema de la clase pasada de matemáticas porque estuvimos checando ahí algunas de las respuestas que mandaron y sí tuvieron algunas dificultades. Parece ser que no terminó muy bien de aterrizarse el tema, así que vamos a dar una breve explicación de cómo se debía de hacer. Vamos a pasar entonces a la cámara del pizarrón y vamos a dar la explicación. Ok, entonces vamos a iniciar, ya saben, con la fecha. Vamos apuntando la fecha, por favor. Voy a apuntar la fecha. Hoy estamos 17 de septiembre, bueno, jueves, ¿no? Aquí estamos a jueves. De septiembre. De 2020. Está. Y ya saben, por favor, anoten la fecha completa para que se vaya haciendo un hábito. No anoten 17-09-20. No anoten 17-sep-20. No anoten jueves 17-sep-20. Anoten, por favor, la fecha jueves 17 de septiembre. Ya también ya dijimos que aquí podía ser. Del 2020, puede ser de 2020 o del 2020, las dos maneras son correctas, no hay ningún problema. Ok, y si recuerdan, vamos a poner el libro en la pantalla. Si recuerdan, la clase anterior vimos esto que está aquí, era crear, era formar, era acomodar los números que están en las cifras permitidas, al lado derecho, a donde dice número menor que más se aproxima del número que está a la izquierda. Entonces, tuvimos por ahí algunas situaciones en que varios le batallaron, se ve que batallaron en el acomodo de la creación de números. Recuerden, no hay ningún problema. Estos siguen siendo contenidos pasados, pero pues por esta situación se nos puede llegar a complicar un poquito. Entonces, vamos a ponerle aquí como título repaso. Entonces, voy aquí de este lado a crear, a inventar, poner un número. Vamos a poner, digamos, el 17.492. La cifra permitida, o los números que están en medio, como los del libro, vamos a ponerle que es el 5, 7, 6, 2, 1. Más o menos así venía en el libro. Y al lado derecho, aquí cada número llevaba una coma, si mal no recuerdo. Y al lado derecho era crear, formar el número que más se acercara al de la izquierda, a este que está aquí, pero que no nos pasáramos. Entonces, hay que fijarnos, recuerden, primero siempre en el primer número que está aquí, que es el 1. Entonces, ¿habrá algún 1 por ahí? Entonces, sí, hay un 1. Aquí está el 1. Vamos a hacer la pantalla grande para los que están viendo la repetición. Aquí está ya la pantalla grande. Aquí vemos que sí hay un 1, entonces se puede formar el 10 y algo mil, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos el 1. Ya apuntamos este 1, aquí está. Si nos fijamos en el segundo, vemos que es un 7, o sea, es el 17.000. Vemos que aquí hay un 5, un 7, un 6 y un 2.
Me pueden decir, pues se puede poner el 2 para que sean 12 y es más pequeño. Se puede poner el 6 para que sea 16,000 y es más pequeño, también está bien. Se puede poner el 5 y para que sean 15,000 y va a ser más pequeño que el 17,000 y está bien. Pero aquí el detalle es que tenemos que acomodar todos estos números que están aquí para que sea el número que más se acerque a este, pero que sea más pequeño que este. Entonces, aquí tendríamos que ver todas las combinaciones de números. Aquí vemos un 7, pero no sabemos si podemos poner el 17,000 y que con los 3 se forme un número más pequeño que el restante, así que vamos a continuar con el 7. Entonces, vamos a poner el 17 a ver si queda bien. 17, 17, aquí vemos 17, 17,000. Y me quedaron 3 números. El 5, el 6 y el 2. Y aquí hay 3 números, el 4, el 9 y el 2. Con estos 3 números, que son el 492, debemos crear, formar un número que sea menos de 492. Con el 5, el 6 y el 2. Si los acomodamos como están así, el 5, el 6 y el 2, el 562. Entonces no se puede. Si cambiamos aquí el 5 y el 6, primero el 6 y luego el 5. Tampoco. No, 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 no se puede porque es más grande el 652 que el 492. Pero si ponemos claro. Primero el 2, a ver, vamos a poner primero el 2. Ahora sí. ¿Y luego el 6? ¿Cuál pondríamos después? ¿El 6 o el 5? Hay que ir poniendo el más grande. Primero está el 6. ¿Y luego el 5? Luego el 5. Entonces, la respuesta para hacer este de matemáticas era el 17,265. 265. Yo sé que es complicado a veces explicar este tipo de temas ahorita en un momento de 50, en una clase de 50 minutos. ¡Ah! Se metió una cucaracha, déjela, la mató de perme. Una, dos, tres. Se murió. Se murió la cucaracha. No, sí la maté de perme. Uy. Ahí está. Sé que es difícil, perdón, explicar esto. Son temas que de reforzamiento de grados anteriores. Entonces, aquí sí se nos llevaríamos un poquito más. Vamos a estar checando los temas que más se les hagan complicados para irlos viendo más adelante, darles un repasito para que no se vayan así de plano en blanco en algunos temas para la secundaria, no se preocupen. Entonces, más o menos así se hacía lo del libro. Yo ya estuve revisando las capturas que me estuvieron mandando. Muchas gracias. Y vamos entonces ahora a pasar al tema de hoy. El tema de hoy es el siguiente, el de matemáticas. Vamos a poner el libro. Chéquense en la pantalla. Vamos a compartir el libro. Y vámonos todos a la página siguiente. La página siguiente que dice... Formen equipos para hacer lo siguiente. Vemos que dice que anualmente, cada año, se lleva a cabo una carrera o se llevan a cabo carreras de robots en la Expo Internacional Juvenil de Robótica. Este año, el premio se entregará al equipo cuyo robot avance dando los saltos más largos, a condición de que todos sus saltos midan lo mismo. Para completar la tabla, recorten y usen el tablero de la página 181, el cual tiene los recorridos de los robots. Si nos vamos a la página 181, váyanse a la página 181 en su libro, váyanse a la 181, van a ver que hay una tablita como esta, nada más que aquí está... parada, entonces yo la voy a acostar, permítanme, vamos a acostar la hoja, dice la página, esta es la que voy a acostar, la voy a girar y aquí está, listo, aquí está.
vean que hay varios robots. Los robots tenían las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y vemos que hay dibujos de robots en números. Todos los robots, si se fijan, son diferentes. Véanlos en la pantalla. El robot de la letra A está en el 8. Y si se fijan, hizo 3 saltos. El robot de la B, que es un moradito, hizo 5 saltos. El robot de la letra C está en el 4 con 2 saltos. El robot de la D en el 7 con 4 saltos. E está en el número 12 con 4 saltos. La F está en el número 13 con 8 saltos. Allá en la el F ya está en la meta. Así es. La letra G es un robot que tiene como... No tiene 2 piernas, nada más parece que tiene una, no alcanzo a ver bien. Está en el número 10 con 5 saltos. El robot de la letra H está en el número 4 con 5 saltos. Y por último está un robot azul en la letra I con 7 saltos. Si yo les preguntara, vamos a preguntarle a ver quién está conectado ahorita. Si yo le preguntara, por ejemplo, a... Vamos a ver. Está Aldo. Aldo. Aldo, ¿podrá prender su micrófono un momento, por favor? Anda por ahí, Aldo. No quiere hablar Aldo, seguro, ¿no? ¿No? Luis, ¿podrá prender su micrófono un momento? Luis, por favor. Ok, gracias Luis. Si te fijas, Luis, en el tablero, en el de los robots, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se alcancen a ver todos aquí en la pantalla, por si no tienes tu libro. Si tienes tu libro, lo puedes checar en tu libro. Si yo te preguntara, ¿qué robot llegó más lejos? ¿Qué letra me dirías? ¿El de la A, B, C, D, E, F, G, H o la I? ¿Cuál llegó más lejos? De la A. El de la A. ¿Hasta qué número llegó el de la A? No, ya se llegó más lejos. ¿Y no hay alguien que haya llegado más lejos del número 8? Sí, el de la B. El de la B llegó al 12. Y no hay otro, hay otro que llegó más lejos, verás, chécale. El de la F. Ah, ok, muchas gracias. Y 8 saltos. Muchas gracias. Si no leyéramos bien la instrucción, diríamos, ah, pues ganó el de la letra F porque llegó más lejos. Pero recuerden, no nos están preguntando qué robot llegó más lejos. Nos están preguntando qué robot hizo los saltos más largos. Pero para poder hacer eso, necesitamos hacer una pequeña operación, que ahorita vamos a ver cuál operación es, para saber cuánto midió o cuánto fue la distancia de cada salto. Entonces, vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos a anotar, vamos a iniciar con el de la letra A. Vamos a iniciar con la letra A. Voy a poner aquí una anotación, voy a ponerle dibujar. Vamos a hacer la letra A, por eso la estoy ahorita encerrando. Chéquense la letra A. Ahí está, encerrada. Y vamos a ver que él hizo 3 saltos y llegó hasta el número 8. Voy a poner el pizarrón. Vamos a dejar de compartirlo. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Aquí está, chéquense en el pizarrón. Él hizo 3 saltos. Y llegó hasta el número 8. 3 saltos. Y llegó hasta el número 8. Si yo dibujara una línea, aquí sería el 0, porque aquí inician todos, ¿verdad? 0. Aquí sería el... Voy a hacer la línea. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque el final era hasta el 13. Dice que llegó hasta el 8. O sea, se llegó hasta aquí.
de 3 saltos y cada salto medía lo mismo. No hizo saltos de diferente distancia. No hizo, por ejemplo, un salto de 1, un salto más largo y llegó hasta el 8. ¿Sí? Si nos fijamos, son saltos de diferente distancia y dice que no es así. Los 3 saltos que hizo... ¿Tiene que ser? ¿Mande? ¿Tiene que ser el mismo, la misma distancia? ¿Perdón? ¿Los saltos tienen que ser la misma distancia? Así es. No debe haber saltos más chiquitos ni saltos más grandes. Más grandes. Pero para poder hacer eso, necesitamos saber cuánto es, qué es la distancia de cada salto. Entonces, lo que tenemos que hacer... Ay, no. Es una división. Para saber cuánto midió cada salto. ¿Ok? Entonces, aquí está el divisor, el dividendo, acuérdense de los nombres. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 8? Sin pasarse. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Ya me pasé. Entonces, no pueden ser 3. Por 2. Con 2. Si se acuerdan que ya vimos el repaso de las divisiones, era 3 por 2, 6, que siempre, siempre son restas. Y nunca son suma, nunca es suma. En la división no es suma. Ya puedo hacer la resta. Al 8 le quito 6 y me quedan 2. 2. Pero como nos quedó un 2, no sé si se acuerdan en quinto año, que siguieron las divisiones hasta que te encontraran un 0. No sé si lo recuerdan, lo debieron haber visto en quinto y de hecho hasta en cuarto, a finales de cuarto. Entonces, lo que hacemos ahorita es que le empezamos a escribir aquí, le empezamos a inventar números. Pero como no existen los números, tenemos que poner números que no valgan nada. ¿Qué número no vale nada? Cero. No vale nada, nada, nada. Cero. Cero. El cero. Pero como ya le inventé un número, un cero que está aquí, donde se lo inventé, le voy a poner un puntito para que no se me olvide. Y este puntito se va a subir. Por eso le puse aquí una flechita. Voy a hacer un acercamiento. Aquí está, vamos a bajar la cámara, aquí está, y aquí está. Aquí le puse un puntito con una flechita para saber que aquí está el punto que inventé. ¿Está? Y ahora sí, empiezo a bajar los números. ¿Se acuerdan que se bajan los números? Y ahora me dio un 0 abajo. Y un número multiplicado por 3. Que me dé 20 sin pasarme. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. Ya me pasé y no me debo de pasar. Entonces es por 6. 6 veces. Por 6. Y 3 por 6 son... 18. 18. Y ya habíamos dicho que en las divisiones siempre, siempre son restas. Y al 18 le quito, digo, perdón, y al 20 le quito 18, queda 2. Otra vez me dio el mismo 2. Chéquense, aquí me había dado 2. 2. Quiere decir que siempre, siempre me va a dar aquí al final un 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y nunca se van a acabar los 2. Quiere decir que aquí va a haber un 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y nunca se van a acabar los 6s. Voy a agarrar la tablet. Aquí tengo la tablet, aquí. Y voy a hacer esa división en la calculadora. Vamos a hacer esa división. A ver si es cierto que el 6, 6, 6 y nunca se acaba. A ver, aquí está la aplicación de la calculadora. iPad. Vamos a alejarla un poquito. Aquí está. Y vamos a ponerle que es el 8 entre el 3. Y se fijan, hay 2, 6, 6, 6, 6, 6. Y aquí al final pusieron un 7.
para poder terminar porque no alcanzaba la pantalla, pero aquí está, mira, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces vamos con 2, 6, 6, 6, 6. Como nunca se van a acabar los 6, imagínense ya que pusiéramos todos los 6 esos, son muchos, que fuera 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, se nos iba a acabar el cuaderno de 6. Para no poner tantos 6, no sé si recuerdan, ustedes ahí por ahí el año pasado, que se pone nada más un máximo de 3, de 3 números aquí, de 3, y en la parte de arriba se le pone una rayita, no sé si recuerdan eso. ¿Lo recordarán o no lo recordarán? ¿No? ¿Nadie contesta? ¿No? ¿No lo recuerda? Pero bueno. Se me hace que ni lo vimos. No, como les digo, es que por lo de la pandemia a lo mejor no alcanzamos a ver todos los temas. Igual yo en tercero no alcancé a ver todos los temas, ¿verdad? Pues obviamente no. Entonces, este sería, ¿cuánto brincó este robot? Brincó 2, 1, 2, y un cachito, casi llegando a 3. Entonces, cada brinquito de él llegó a casi 3. Aquí, casi 3. Ahí dio los brinquitos más o menos ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, regresamos al libro. Vamos a regresar al libro. Aquí está. Aquí está. Y esta que está aquí, para que no se nos olvide, porque luego se nos puede olvidar, aquí en esta parte blanca, aquí, chéquense, voy a ponerle una rayita para que sepan en dónde. Aquí. En esta parte que están viendo que estoy dibujando, aquí en esta parte negra, aquí en esta rayita, vamos a ponerle cuánto fue el salto que dio este robot, de cuánto midió. Vamos a ponerle que midió 2.6666. Ya nada más hasta 3 porque son muchos, ¿eh? Entonces voy a ponérselo también para que chequen. Aquí este dio 2.666. Ahí está. 2.66666. Y le voy a poner su rayita en la parte de arriba para que no se me olvide que no nada más eran 3 6, es que eran muchos. Entonces le voy a poner... Aquí está su raya. Vean cómo dibujé el 666 con su rayita arriba. Voy a borrar la parte de... Aquí está. Vamos a borrar esto. Y tenemos que sacar de todos los robots. Quiere decir que tenemos que sacar todas las divisiones. Vamos a regresarnos al pizarrón y vamos a sacar las divisiones. ¿Ok? Vamos a poner esta aquí. Lo borro. Lo borro. Y me puede decir, Guillermo, ¿cuántos saltos hizo el robot de la letra B, Guillermo? Chécate ahí en el libro. ¿Cuántos saltos hizo? ¿Cuántos? Ya voy. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Cuántos saltos hizo el de la letra B? Hizo 5. 5. Entonces ponemos 5. ¿Hasta qué número llegó? Hasta 12. 12. Sebastián, el de la letra C. ¿Cuántos saltos hizo y hasta qué número llegó? 2 saltos y llegó al 4. Ok, entonces 2 saltos y llegó al 4. El de la letra D, Carol, el de la letra D, ¿a cuántos saltos hizo y a qué número llegó? Carol. ¿Andará por ahí la Carol? Llegó al 7. ¿Y cuántos saltos hizo? 4. 4, ok, hizo 4 y llegó al 7. Y si se fijan, tenemos que hacer todas las divisiones para poder saber los saltos que hizo cada robot. Voy a hacer, o vamos a hacer entre todos, estas 3. Recuerden, vamos a usar la tabla del 5, un número que llegue al 12, pero que no se pase.
5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Ya me pasé. Entonces es 5 por 2. 5 por 2 son 10. Recordamos que siempre son restas. Al 12 le quito 10. Me quedan 2. Tengo que llegar hasta el 0. Y aquí hay un 2. Quiere decir que vamos a empezar a inventarle ceros. El punto se sube. Aquí está el puntito. Ya lo subí. Y empiezo a bajar los ceros. Aquí 4. Bajo el 0. Y un número multiplicado por 5 que me dé 20 sin pasarme. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. ¡Ay, me dio exactito por 4! Entonces, 5 por 4 son 20. Siempre, siempre son restas. Y a 20 le quito 20. Me da 0. Ya hice el de la letra B y me dio que sus saltos fueron de 2.4. Me regreso al libro. Voy a compartir la pantalla del libro. Me regreso al libro. Pongo en la letra B. Aquí en la letra B a un ladito para que no se me vaya a olvidar. Pongo en la letra B que sus saltos fueron de 2.4. Voy a poner aquí 2.4. Y aquí está, véanlo, ya puse 2.4. El de arriba, si se acuerdan, era 2.6. Entonces, 2.6 al de arriba. Y así vamos a ir haciendo todas las divisiones. Todas, todas, todas las tenemos que hacer. Voy a regresarme a la división de... El número que sigue, ¿está? Que es cuántas veces cabe el 2 en el 4. ¿Ok? Un número multiplicado por 2 que me dé 4 sin pasarme. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Ah, mira, me dio exactito. 2 por 2 son 4. Siempre son restas. A 4 le quito 4, 0. Ya acabé. El robot de la letra C dio saltitos de 2. Voy a hacer el de la letra que sigue, el 4 en el 7. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Ya me pasé. No es por 2, es por 1. Entonces, aquí está. 4 por 1 son 4. Siempre, siempre son restas. A 7 le quito 4, me quedan 3. Y como el número de abajo no es cero, le tengo que seguir. Empiezo a inventar ceros. Como ya inventé un cero, le pongo un puntito y para que no se me olvide, subo el puntito. Aquí está, ya lo subí derechito, derechito está. Y empiezo a bajar los ceros que voy inventando. Un número multiplicado por 4 que me dé 30 sin pasarme. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. Ya me cansé. 4 por 8, 32. Ya me pasé. ¿Sí? No puede ser por 8, son por 7. 4 por 7 son 28. Siempre, siempre son restas. Y a 30 le quito 28, me quedan 2. El último número no es 0. Entonces invento otro 0. Bajo el 0. Porque los tengo que ir bajando. Y ahora este 2 se convierte en 20. Un número multiplicado por 4 que me dé 20 sin pasarme. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Me dio exactito 20. Está. 4 por 5 son 20. Siempre, siempre dijimos que eran restas. Y a 20 le quito 20, me da 0. Ya terminé porque al final me dio 0. Entonces... El robot de la letra A, B, C, D, de la letra D, dio brinquitos, dio saltos de 1.75. Entonces, vamos a ir poniéndole sus
cantidades aquí. De hecho, si nos regresamos a la página que estábamos viendo, van a observar que dice, voy a regresarme a la página, creo que era la 12 o la 13, no me acuerdo. Sí, la 12. Si se fijan, dice que hay que recortarla. Ahí se puede recortar para que no estén dándole vuelta a las páginas. La pueden recortar con las tijeras. Y la pueden tener ahí a la mano. Y una vez que sacan todas las divisiones y ponen cuántos brincos, qué distancia medía cada brinquito que dio el robot, aquí vamos a acomodar en el libro, que es el trabajo del día de hoy, quién ganó, o sea, quién dio los saltos más largos. Por ejemplo, aquí está el primer lugar, ¿qué robot? El de la A, B, C, D, E, F, G, H, ¿sí? Luego, quién quedó en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo, en octavo y en noveno lugar. Y a la derecha, la longitud del salto. O sea, ¿sé cuánto les dio? Vamos a regresarnos al pizarrón. En la longitud del salto, vamos a dejar de compartir. Aquí está. La longitud del salto es esta. Este dio 2.4. Este dio brincos de A2. Este dio brincos de 1.75 y así vamos a sacar de todos los robots. Por ejemplo, de todos los que hemos hecho hasta ahorita, este iría perdiendo. Este iría lo último porque sería 1.75, ¿verdad? Y hasta ahorita el robot que va ganando es el de la letra A porque es 2.666. En segundo lugar, de los que hemos hecho, iría este porque es 2.4 y el que sigue sería el de 2. Pero tenemos que hacer el de la A, B, C, D, E, F, G, H y hasta la letra que llegue. Y al final, en la parte de abajo, vienen tres preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál robot ganó la carrera? Pues el que haya dado los saltos más largos. Necesitamos sacar todas las letras. Letra B, ¿cuáles ocuparon el segundo y tercer lugares? Y ahí vamos a anotar en la letra B quién quedó en segundo lugar y quién quedó en tercer lugar. El de la letra A, B, C, D, E, F, G, de esas letras. Y por último, la letra C dice, ¿cuál ocupó el último lugar? O sea, ¿cuál dio los saltos más cortitos? Pero recuerden, para poder sacar estas respuestas, debemos sacar todas las divisiones de todos los robots, o sea, todas las divisiones, así como lo que estamos haciendo ahorita. O sea, aquí chequen en la pantalla, y lo que tenemos que hacer es sacar todas las divisiones. Fíjense qué número está adentro, cuál es el dividendo, cuál número está afuera, cuál es el divisor, para que no nos vayamos a confundir ahí nada más. Y lo que me van a mandar de evidencia es lo siguiente, vamos a regresarnos al libro, vamos a regresarnos aquí al librito. Lo que me van a mandar de evidencia es una captura, una fotografía de esta página. Esta página que ven ahorita en la pantalla, que es la de carrera de robots, con todas estas respondidas, todas estas resueltas. Y por favor, anoten su nombre completo, así es más rápido, ya veo el nombre y rápido los encuentro en la lista. Recuerden, todavía no me sé los nombres de todos, pues no, ni siquiera los he conocido bien porque no me ha tocado verlos. Y pónganle el nombre completo y si gustan, como ese libro no es obligación, pero si gustan, la fecha. Y si le van a poner la fecha, pónganle la fecha completa. Pónganle jueves 17 de septiembre del 2020. No me pongan en el nombre, no me pongan Juan, Miguel, pónganme el nombre completo. No sé si hasta ahorita habrá alguna duda. Vamos a regresarnos a la pantalla donde estoy yo para verlos. Ahora sí, a todos juntos. Vamos a verlos. Aquí estoy, tarán, tan, tan, tan. No sé si tendrán alguna duda por ahí. Ah, veo que Guillermo quiso poner un fondo, ¿verdad, Guillermo? Ah, pero, Guillermo, no te está saliendo el fondo porque si te fijas en la parte de atrás, tienes un cuadro, veo por ahí, creo una alacena, no sé qué más veo, hay varias cosas. Para que salga bien el fondo, mueble, tiene que verse todo de un solo color, mira, todo de un solo color.
ya sea blanco, azul, verde, amarillo. Y fíjate, dice Sergio que levantó la mano. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Tienes alguna duda? Pues sí, podemos recortar la tabla. Sí, recorten la tabla para que no tengan que andar dándole vueltas y vueltas al libro. Recorten la tabla así. ¿Sí? Yo ya la recorté. Ah, qué bueno, me da gusto. Oh, nomás que no se ve porque está el fondo virtual ahí, ¿verdad? Mira. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí. Aprovechen ahorita. No. ¿Qué pasó con mi camisa? La camisa de hierba. Y esta es la camisa de Minecraft. ¿Y si me salgo? Y entro. ¡Tarán! Mi camisa. Hola, entonces, ¿alguna duda que tengan por ahí? ¿Mande? No, pues camisa es natural. ¿Mi camisa natural? Ah, ¿quieres que cambie de camisa? A ver, vamos a cambiar de camisa. Pues. A ver, vamos a poner otra camisa. Que sea esta. El espacio. Ahora se ve europea. Europea. ¿Y ahora cómo me veo? Fiestero. Fiestero. Sí. Viva la fiesta. Bueno, entonces, ¿alguna duda que tenga? No hay ningún problema. Y ahí por ahí Sergio preguntó si podrían recortarla. Claro que sí se puede recortar para que no estén dándole vuelta a la página. Hay que sacar las divisiones y una vez